A partir de 1986 se fueron concretando una serie de iniciativas para buscar solución al enfrentamiento armado interno en Guatemala. Para ello, se hicieron varias reuniones que llevaron a la conformación de la Asamblea de la Sociedad Civil, así como a la mesa de negociación entre el Gobierno de Guatemala y la URNG. La mesa de negociación firmó los siguientes acuerdos: el Acuerdo Global sobre Derechos Humanos, el Acuerdo sobre el Resentimiento de las Poblaciones Desarraigadas por el Enfrentamiento Armado, el Acuerdo sobre el Esclarecimiento Histórico de las Violaciones a los Derechos Humanos y los Hechos de Violencia que han causado sufrimiento a la población guatemalteca, el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, el Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria, el Acuerdo sobre el Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad Democrática, el Acuerdo sobre el Cese Definitivo al Fuego, el Acuerdo sobre Reformas Constitucionales y Régimen Electoral, el Acuerdo sobre Bases para la Incorporación de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca a la Legalidad, llegando a la firma del Acuerdo de la Paz Firme y Duradera el 29 de diciembre de 1996. Los sectores mayas de la Asamblea de la Sociedad Civil están conformados por diversas instancias indígenas, quienes también presentaron sus propuestas para ser discutidas en la mesa de negociación. En las reuniones entre el gobierno y la URNG se tomaron en cuenta estas propuestas y el 31 de marzo de 1995 se firmó el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, lo cual representa un paso significativo para que nuevamente los pueblos indígenas puedan integrar su aporte dentro de los esfuerzos que la sociedad guatemalteca realiza para alcanzar la paz. El acuerdo se aplica al pueblo maya, al pueblo garífuna y al pueblo xinga. Aunque costó tiempo y llevó muchas actividades, presiones políticas, presiones públicas, diplomáticas, relaciones, marchas, manifestaciones que Sacbichil Cocmahua realizó, se logró al final de cuentas la aprobación del Acuerdo de Identidad y Derecho de los Pueblos Indígenas el 31 de marzo de 1995. Posterior a esto, el 10 de abril de 1995 realizamos la primera asamblea de Cocmahua para valorar el documento, es decir, para ver si los indígenas estábamos de acuerdo, y nuestra valoración fue positiva, más positiva que negativa, en el sentido que para nosotros constituye un avance profundo sobre la identidad y los derechos de los pueblos indígenas.
y establece puntos de relación para ir minimizando la discriminación en Guatemala. Creo yo que las organizaciones, grupos, personas y comunidades del pueblo maya, garífuna, xinca y ladino, hemos estado trabajando en torno a este acuerdo y que nos da pues una gran esperanza para lograr una sociedad distinta al que estamos acostumbrados hasta el día de hoy. El gobierno de Guatemala y la URNG pidieron a las Naciones Unidas que se encargaran de la verificación del Acuerdo Global de Derechos Humanos. Y por eso se ha establecido la misión de Naciones Unidas para Guatemala, MINUGUA. También se le solicitó la verificación de aquellos aspectos del Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas que corresponda a los derechos humanos que se encuentran reconocidos en el ordenamiento jurídico interno y en los instrumentos internacionales ratificados por Guatemala. Para la verificación del resto del acuerdo, se le solicita a la Organización de Naciones Unidas su verificación, sugiriéndole que en el diseño del mecanismo se tenga en cuenta las opiniones de las organizaciones indígenas. Para nosotros, en primer lugar, el pueblo maya, vemos muy positivo porque, en primer lugar, que por primera vez en la historia se reconoce que somos un pueblo, no como se nos decía, pues, de que somos un sector, sino somos un pueblo que tenemos nuestras propias identidad, nuestro idioma, nuestros valores, la forma de ver, la forma de cómo organizar y cómo gobernar. Entonces creemos que ahora, en estos tiempos, que sí, la participación ha sido bastante positiva, pero así es también el compromiso que asume nuestro pueblo. Por medio de este acuerdo, ambas partes reconocen que este tema es de gran importancia para el presente y futuro de Guatemala. Que los pueblos indígenas incluyen al pueblo maya con sus diversas expresiones culturales y sociales, pero con procedencia de un tronco común, así como también el pueblo garífuna y el pueblo xinca. Reconocen además la unidad dentro de la diversidad, al declarar el respeto a la identidad de los pueblos y la unidad de la nación guatemalteca. El gobierno y la guerrilla señalan en el acuerdo indígena que la discriminación histórica que ha recaído sobre los pueblos indígenas les ha afectado profundamente, negándoles tanto el pleno ejercicio de sus derechos y la participación política como el alcanzar la unidad nacional basada en la composición diversa de Guatemala. Yo creo que si este acuerdo se llega a poner en marcha, se estaría abriendo un campo a nuestras culturas, es decir, aquí hablo también de la cultura maya, de la cultura garífuna, ¿verdad? Se estaría como abriendo un espacio bastante amplio, porque por lo menos se reconoce que somos indígenas, se reconoce que somos de culturas diferentes, y se reconoce que también tenemos nuestros propios derechos, nuestra propia forma de organizarnos, se reconoce que tenemos derecho a un idioma, que tenemos derecho a una educación, que tenemos derecho a un traje, que tenemos derecho a un territorio. Entonces, si esto se cumpliera, yo pienso que sí se estaría como logrando un punto bien fundamental, ¿verdad? Es decir, se nos estaría dando como un poco más de libertad. Lucha contra la discriminación. Aquí, pues, el alcalde siempre nos hace de menos, tanto a los hombres como a las mujeres, porque siempre hemos estado en el abandono. En todo sentido, siempre hemos sido abandonados por completo, porque no nos prestan atención. A nosotros, que somos del pueblo xinca, siempre tratan de indios machtatudos, porque así nos dicen.
Para lograr una verdadera convivencia entre los guatemaltecos, se necesita superar la discriminación histórica que han sufrido los pueblos indígenas. Para lograrlo, hay que trabajar en la educación, con los medios de comunicación como la radio, los periódicos y todas las instancias de la sociedad guatemalteca. Pero se deberá de promover la elaboración de una ley que considere la discriminación como delito, así como la eliminación de toda ley que sea discriminatoria. Y también la creación de defensorías indígenas y bufetes populares. De manera especial, se pide a la Procuraduría de los Derechos Humanos para que preste atención especial a la defensa de los derechos de los pueblos indígenas. Siempre se ha dicho de que en Guatemala el indígena y el garífuna, que somos una parte de la minoría, como me vuelvo a repetir, son las razas discriminadas. Porque muchas veces uno llega, digamos, a un despacho estatal y primero se sufren de que por qué uno es de ese color, porque uno es garífuna, porque hay muchas personas que en Guatemala no conocen de que hay garífunas en Guatemala. Hay personas que no. Entonces, al verlo a uno, pues tal vez la impresión que se lleva, ¿y este qué es? ¿Y de dónde viene? ¿Por qué es de ese color? Entonces, más que ahora, hemos avanzado un poco en esto. El gobierno deberá velar que la mujer indígena deje de ser doblemente discriminada, como mujer y como indígena. Deberá hacerse una ley para castigar el acoso sexual, crear una defensoría de la mujer indígena y hacer cumplir con la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Particular atención se deberá prestar para que el Congreso incorpore a la legislación guatemalteca acuerdos internacionales contra la discriminación, tales como la Convención Internacional para la Eliminación de Toda Forma de Discriminación Racial. Bueno, para en este acuerdo, para que se tome, que se le dé importancia a la raza garífuna también, porque no se le había tomado en cuenta. Sí, porque aquí hay mucho machismo y no hay mucha fuente de trabajo para las mujeres. Lo mínimo que pagan son 300 quetzales, trabajan, digamos, 6 meses y ya después las despiden y no les dan su tiempo, nada. En la hora del trabajo, porque solo el jefe quiere estar ahí, y si él dice no vas a trabajar, ella no trabaja, y no se puede desenvolver la mujer. Y como son pocas las que están preparadas, tienen que salir de su pueblo para, digamos, a Guatemala y buscar ayuda, quien les ayude a estudiar. Derechos culturales. El auto tarándole un sungri. Tuve que minuguas, saragüenemente un saragüe dungo. El acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas confiere especial importancia a la cultura maya, la cultura garífuna y la cultura xinca como factores activos y dinámicos en el desarrollo y progreso de la nación guatemalteca. En ese sentido, las políticas culturales y educativas deben orientarse a reconocer, respetar y fomentar los valores culturales indígenas. Igualmente, se dispone que son los pueblos los autores de su propio desarrollo cultural, asegurándose su participación en las políticas que les afecten. El grupo que estamos ahorita aglutinados en COPSIG, que es el Consejo del Pueblo Xinca de Guatemala, hemos tenido la necesidad de inculcarle no solo a nuestros hijos pequeños, jóvenes, sino que también a los ancianos, tratar la manera de recuperar esto que estaba perdido. Porque mucha gente dice, aquí en Chiquimulía, el indio Xinca ya se terminó. ¿Por qué? Porque mucha gente adinerada quiere todavía vernos con caites allá en el centro. Quieren vernos con la misma vestimenta de antes. Y hemos encontrado de que la causa principal para que esto se haya enterrado fue esa discriminación que hubo a través de que los indios
nosotros los indígenas hablaban perfectamente el dialecto y el ladino no le entendía. Entonces, ¿qué hicieron? Había un alcalde indígena que siempre se ponía en el pueblo y bueno, y le dijeron, mira vos, mira cómo hacer con tu gente porque esta no nos obedecen. Uno de los aspectos en donde se deberá observar el cambio es en el idioma. Hasta ahora, el idioma oficial de Guatemala ha sido el español, la castilla. Ay, bueno, que esto atle me mata chutina, la apellida jara, jachinco sul, la lechipintun chutina, atuajun atle. El acuerdo establece que idiomas indígenas serán oficializados. Para ello, se creará la Comisión de Oficialización de los Idiomas, en la que participarán representantes de las comunidades lingüísticas y la Academia de las Lenguas Mayas de Guatemala. En el acuerdo, el gobierno se compromete a impulsar una reforma en el sistema educativo a fin de que se adapte a las necesidades de idioma, cultura y áreas socioeconómicas de las comunidades, incluyendo en los planes educativos contenidos que fortalezcan la unidad nacional en el respeto de la diversidad cultural. En las escuelas se promoverá la educación bilingüe y se fomentará la formación de escuelas mayas y otras experiencias educativas indígenas. El sistema educativo debe responder a la diversidad de culturas e idiomas de Guatemala, reconociendo y fortaleciendo la identidad cultural indígena, el acceso a la educación para los niños, adultos y jóvenes, incluyendo en los planes de estudio las áreas educativas indígenas. Para ello, deberá tomarse muy en cuenta las distintas experiencias educativas mayas, así como el Programa Nacional de Educación Bilingüe Intercultural para los Pueblos Indígenas, la Franja de la Lengua y la Cultura Maya para toda la población escolar guatemalteca y promoverá el funcionamiento del Consejo Nacional de Educación Maya. Aunque por nuestra lengua a veces somos discriminados, pero nos sentimos orgullosos de nuestra lengua, porque es algo propio, algo que nadie nos puede quitar. Igualmente, deberá haber cambios en los servicios administrativos del Estado y en los tribunales, para que los idiomas indígenas sean usados y aceptados tanto como el español. Los pueblos tienen también el derecho a usar los nombres indígenas, ya sea para las personas o para los mismos poblados. El acuerdo reconoce que los indígenas mayas, garífunas y xincas tienen derecho a practicar su espiritualidad. El gobierno, juntamente con los guías espirituales, promoverá el reglamento de los parques arqueológicos para que puedan entrar a hacer sus ceremonias. Los guías espirituales y el gobierno identificarán cuáles son los sitios importantes para la espiritualidad maya y estudiarán las formas para que los guías espirituales puedan acceder a estos lugares, así como maneras para su protección. Se garantizará el derecho a usar el traje indígena en todos los ámbitos de la vida nacional. Se sancionará la discriminación por el uso del traje y se promoverá su respeto y el conocimiento de su valor espiritual y cultural. La ciencia y tecnología indígenas serán recuperados, desarrollados y divulgados. Se solicita a los medios de comunicación a promover el respeto y difusión de las culturas indígenas, a erradicar cualquier forma de discriminación y a contribuir a la construcción de una identidad nacional pluricultural. Derechos civiles, políticos, sociales y económicos. Se reconoce en el acuerdo que los pueblos indígenas han sido marginados de la toma de decisiones,
por lo que se les ha hecho extremadamente difícil la participación para la libre y completa expresión de sus demandas y la defensa de sus derechos. El primer cambio será en la Constitución de la República, la que deberá señalar claramente que Guatemala es una nación multiétnica, pluricultural y multilingüe. Asimismo, el gobierno deberá promover la participación de las comunidades indígenas mediante una reforma del Código Municipal. El gobierno deberá definir la posición jurídica y las capacidades jurídicas de las comunidades y de las autoridades indígenas, de acuerdo a las normas tradicionales de su cultura. Igualmente, debe reconocerse el derecho consuetudinario, o sea, la costumbre de cada comunidad, para resolver los problemas que se presentan cuando alguien en la comunidad no cumple con las normas sociales. El derecho a administrar las tierras comunales o colectivas y los recursos naturales de las mismas por las comunidades indígenas también deberá ser garantizado, así como el gobierno se compromete a adquirir tierras comunales para propiciar el desarrollo. Para lograr afirmar objetivos y fines sociales que impliquen desarrollo del pueblo maya, que impliquen participación en la esfera política fundamentalmente, porque participación en el área económica, participación en el área cultural, el pueblo maya siempre ha tenido una presencia, pero que es en el campo político en donde esta participación casi es nula. Nosotros partimos desde que nuestro pueblo, con acuerdo o sin acuerdo, nuestro pueblo ha sabido gobernar. Y en la hora que hemos hecho un análisis también profundo de que aún pues, a pesar de los 500 años que han querido matar las raíces de nuestro pueblo sigue. Siguió a pesar de toda la represión, la opresión que hemos vivido, pero el ejemplo más grande lo tenemos ahora con nuestro pueblo, que en las comunidades siguen las autoridades. Para garantizar la efectiva participación de los indígenas en los asuntos que les interesan, el acuerdo establece la formación de 5 comisiones para que estudien, conjuntamente con el gobierno, propuestas de las reformas previstas por el acuerdo. Comisión de Oficialización de los Idiomas Mayas, que elaborará la propuesta. Comisión de Lugares Sagrados, que participará en los compromisos referentes a la espiritualidad maya. Comisión Paritaria de Reforma Educativa, encargada de hacer la propuesta para los cambios en educación. Comisión Paritaria sobre Derechos Relativos a las Tierras Comunales de los Pueblos Indígenas, para estudiar y proponer procedimientos de solución a los problemas que estos enfrentan. Y Comisión Paritaria de Reforma y Participación, encargada de elaborar propuestas para hacer realidad la participación de los indígenas en todos los niveles. Las 3 comisiones paritarias estarán formadas por la misma cantidad de delegados indígenas y delegados del gobierno, y las decisiones que tomen deberán ser por consenso. Los sectores mayas, miembros de la Asamblea de la Sociedad Civil, convocarán a las organizaciones mayas, garífunas y xincas interesadas a participar en dichas comisiones mediante sus representantes. Como ya lo dijeron los abuelos mayas, que todos se levanten, que no haya uno, ni dos, ni tres de nosotros que se queden atrás. Y se ya no, la marido va a tomar tiempo, trae.